es para vos y la agradecida soy yo porque ayer enseguida me diste el espacio y publicaste lo que te pedí que publicaras, porque en realidad mi intención era tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, que supieran que no era yo la que estaba cambiando el teléfono ni ofreciendo dólares, claro, como decían. Así que bueno, nada, agradecerte. Silvina, digo, ¿qué impacto debe ser para una persona verse en medio de todo esto, no? Y la verdad que ayer fue un día terrible. Estuve desde el mediodía con esta situación hasta cerca de la nochecita. Nada, con esto, o sea, entre que no sabía quién llamar al principio, llamaba a Movistar se desligaron de responsabilidades, me, claro, dijeron que WhatsApp es una empresa aparte. Después mandé un mail a WhatsApp para ver qué podían hacer. Me recomendaron mejorar la seguridad de mi cuenta. Pero bueno, lo que ya estaba hecho, ya estaba hecho. O sea, no sé cómo ni en qué momento robaron mi libreta de contactos y empezaron a mandar a algunos de mis contactos, claro, no a los más cercanos, a algunos, este mensaje de que había cambiado el teléfono. Y bueno, y a las que le seguían la conversación, que les decían, bueno, ya te agendo, y cómo andás, y no sé qué, les decían, estoy vendiendo tantos dólares, que eran 1000, claro, a 148 pesos, que es un precio súper tentador. Entonces la gente, más de una persona me llamó que estuvo a punto de hacer la transferencia a esa cuenta que ponían del Banco Santander. Claro. Hay un dato importante en lo que vos me decís, Silvina, que es, tenían la libreta de contactos tuyo. ¿Cómo hicieron para tener precisamente la libreta de contactos de WhatsApp? Sí, la verdad que eso alguien que sepa de informática tendría que decirnos, claro, pero la verdad que yo no lo pude deducir todavía. ¿Cómo es que acceden a robarse mis contactos? Tal cual, tal cual. Bueno, como para abrir el ojo y como para poner los cinco sentidos cuando sucede algo de esto, como hizo Susana Zanetti, que le mandaron un mensaje, se dio cuenta de que era un intento de estafa y le siguió la conversación. Claro. En el caso de Susana, ella se dio cuenta y, claro, le siguió la corriente, pero ya te digo, hubo dos personas que me dijeron que habían estado a punto de hacer la transferencia. Dice, lo que pasa que no me cerraban algunas cosas y quise llamarla y no, claro, nunca atienden el teléfono. Cuando uno quiere hacer la llamada a ese número, no te atienden para que no les escuches la voz. Entonces, bueno, después me llamaron, terminaron llamando a mi teléfono anterior y les pude explicar que no era yo. Uh-huh. Silvina, ¿realizaste la denuncia con respecto a esto? Sí. Me recomendaron que hiciera la denuncia porque si alguien de verdad es estafado, claro, quedaría mi nombre involucrado y bueno, es una manera de deslindar responsabilidades, aunque uno se sienta responsable cuando está su nombre en el medio, claro, pero tal cual. Sí, hice la denuncia ayer en la comisaría. Bueno, lo mismo me contaba Miguel Acuña, que la semana pasada le había sucedido a él, había hecho la denuncia, por suerte había hecho la denuncia, porque después se dieron algunas circunstancias que si no hubiera tenido la denuncia hecha, se hubiera complicado el tema también. Claro, claro, es así. Es así, bueno. ¿Y la familia qué decía, Silvina, con respecto a todo esto? Mi hija fue la que más me acompañó en los peores momentos. Claro. Después ya mi marido y mi hijo me hacían burla, me decían, ay, que así que esto es un estafador ahora, pero bueno, nada. Yo no estaba para chistes ayer, realmente la pasé bastante mal y nada, ahora ya estoy un poco mejor, ya salgo a recorrer las escuelas y se me pasa un poco, me meto en mi trabajo y me olvido un poco de, bueno, esta situación horrible. Nunca te imaginaste estar involucrada en medio de esto, digo, ¿no? No, para nada. Fue un momento de mucha angustia, que no sabía qué hacer, a quién llamar, dónde denunciar, fue terrible al principio. Bueno, ojalá que sirva esto, digo, estos minutitos de charla que tenemos, esto que ha sucedido en el día de ayer, que sirva para que la gente se dé cuenta de que estos son intentos de estafa y que directamente, como nosotros ponemos en el final de la nota, que cuando reciban un mensaje de estas características, lo desechen o en el mejor de los casos, realicen la correspondiente denuncia. Perfecto, sí, es así. Es así. Bueno, Silvina, gracias por atendernos. Te mando un saludo y bueno, gracias, a seguir trabajando. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Chao, hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estaba la docente Silvina Moralejo hablando con nosotros sobre estos intentos de estafa que le involucraban a ella, su nombre, su imagen, ayer a través de WhatsApp.